Yo tengo un libro sobre el DDR en Colombia. Y después de haber hecho una lectura de muchos de los casos internacionales de DDR, uno dice, necesitamos cumplir lo acordado. Con los defectos hay que cumplir, porque si no se cumple, va a haber resentimiento, la gente se va a volver a armar y ese post-conflicto a veces es más duro que el conflicto, porque la gente tiene esa sensación de no cumplimiento. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que hay que cuidar, de que eso no nos ocurra. ¿Sí? ¿Que se pudo lograr un mejor acuerdo? Muy seguramente. Pero si no se hacía, también íbamos a seguir con la guerra.